Compas, el compa Roche y yo tenemos una pregunta. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Y bueno, compas, pues ya estamos aquí en el Bocho de la Muerte. En este momento nos dirigimos a comprar, ¿qué, compa Roche? Vamos a ir a comprar lo que necesitamos para ir a hacer la carnita asada esa exótica que vamos a hacer. Después de tanto tiempo, incluso ni siquiera éramos los suscriptores que somos ahorita en el canal, ya existía la sección de Cocina con Roche. Regresa Cocina con Roche, regresa. Rompan ese fucking pinche botón de like si quieren ver más Cocinas con Roche. Y este es un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Cocina con Roche. ¡Vámonos! Y bueno, compa, estamos acá en la carnicería. Venimos a comprar, ¿qué, compa Roche? Unos pequeños tomahawks. Vamos a andar acá rústicos, como los pinches cavernícolas. Un cavernícola vamos a andar. Y eso es lo que vamos a ver en este video del Cocina con Roche. Así que pónganse vernis. Ahí en la miniatura van a ver el tomahawk que me lo estoy comiendo acá. Y bueno, compas, aquí estamos ya preparando el asadorcito. El yo compa Roche. Listo, un mandilaje para. Y eso Don no Roche. Es todo. Ven a ver esto. ¿Qué? A ver. ¿Quieres una cervecita o qué? Vámonos. Traía esa madre el mandil. Sí, güey, esta madre ya lo traía aquí. Para su sudoraje. Para que no le caigan los alimentos y que la verga. No, pero aquí ya estamos listos, amigos, para encender el carbón. Porque va a ser una carnita asada. Exótica. Este es un dato curioso, amigos. El braserito este es rústico. Este brasero era una mesa de maestro. Un escritorio. Un escritorio. Aquí va el amigo sentado. Se sienta. ¡Jóvenes! La tarea la trajeron y que la verni. Pluma, saca las plumas. Aquí tenía el amigo todo el plumaje. Se convirtió en carnita asada la de braserito. Y bueno, compas. ¡Aceite! ¡Ay, no! Güey, hiciste un cagadero, güey. Era lo que tenía que hacer yo aquí en el video, güey. Era mi tarea. No, güey. Miguelito es el gallo de las fotos. Le va a hacer unas fotos el compa Roche. Me va a hacer una fotito acá, perrona, cocinando y todo el pedo. Así tengo es que... 3 meses correteándolo para tomarle una foto al gallo. Sí, este, pues que ya se le subió. Ya. Viejo, no le he puesto más fotos al compa Roche, sino no, más. No es cualquiera. Pero si quieren ver esa foto, vayan al Instagram de este gallo que aquí lo estoy dejando para que vayan aquí a den estamos like. Poniendo las fotos. Aquí está la foto ya para para que vayan y rompan ese botón de likes en el Instagram de mi compa Miguelito. Chíngale, chíngale. Y bueno, compa, estamos aquí haciendo los preparativos. Vean ahí el compa Roche, como toda una estrella aquí, mi gallo, tomándole fotos. Les queremos presentar los cortes que vamos a aventarnos aquí. Estos bellos tomahawk. Que estén bonitos a la hora de meterlos al brasero. Que estén ahí tranquilón. Aquí lo vamos a poner a reposar al rey. Por mientras estamos haciendo el preparativo del carnaje normal, pues la que... Para la raza. Para la racita, pues sí. Para los tacuaches. Y ya saben, rompan ese fucking pinche botón de like si quieren ver el Cocina con Roche. Ya más oficial, porque este gallo, y pues... Y más recetitas ahí, más recetitas perronas para que... Puro gordo. Papá. Puro gordo, no me andar con tonterías. Para prepararla así tranquilo. Viejo, le está haciendo como... Te falta hacerle como lo grande, güey. ¿Cómo es? A ver, eso es cierto. Esta foto la tiene que subir el compa Roche a su Instagram. Y tienen que ir a verla, a huevo. Ven, rompan esa foto, por favor. Ahí quedó lista la carnita esta. Acompáñenla, vamos a hacer la carnita. Vámonos. Compas, siempre sí. Se hizo la carnita asada, pariendo. Y bueno, compas, pues ya estamos aquí, ya estamos en la cocina, se podría decir a esto, cabrón. Estoy aquí con el compa Roche, Cocina con Roche. Compa Roche, ¿qué vamos a deleitar ahora en este paladar? Esta noche vamos a comer principalmente pura carne. Carne. Compramos pura carne. Este es el rey de la noche. El rey. Principalmente sí, estamos carnita. Haciendo carnita regular, pues carnita para botanear, para toda la plebada, pero acompáñame. Aquí tenemos un pequeño corte de... Es un tomahawk. Tomahawk. Es un tomahawk que proviene de la vaca principalmente. ¿De una vaca bien? Sí, sí. Este huesito lo vamos a utilizar principalmente como lujo, pues. Es puro lujo, no se come el hueso. Si quieres te lo comes. Si pero quieres, no. Bueno. Oye, está amarrado ahí porque tiene una piola, que así te lo venden para que no se desarme. Ah, para que amarre. Estás asando para que no se desarme. Lo que pasa es que son cortes muy blanditos, pues. Órale. Este preparado, ahorita le vamos a enseñar cómo es que se hace y cómo es que lo vamos a poner aquí en el brasero. Todos los pasos para que tú puedas hacer un cortecito de esto. Este pesa aproximadamente 1 kilo 200 gramos. Son 2 pulgadas de grosor y estos cortes llevan un asado especial. Este viene siendo como para unos verdaderos guerrerajes. ¡Oh!
Unos guerrerazos, viejo. Un guerrerazo. Y bueno, amigos, pues aquí ya tenemos los Reyes de la Noche. Dos grandiosos tomahawks que lo vamos a preparar. Tú sabes que un corte de estos no es lo mismo que una carnita como la que estamos haciendo allá. Estos cortes llevan un tiempo específico, llevan un preparado específico que ahorita se lo vamos a enseñar. Por este momento vamos a preparar la carne, sal, pimienta y ajo. El ajo ese es el rey también porque el ajo le da un sabor mundial a la carne. Así que vamos a agarrar en una licuadora, vamos a poner aceite de olivo, chorro, unas 6 cucharadas más o menos. Vamos a poner 2 dientes de ajo, solo 2 porque ya luego la vamos a volver a poner. Vamos a agarrar aquí, pues lo licuamos. Que quede bien licuadito. Ahí está, ya. Aquí se ve un poco espesita la mezcla porque el aceite de oliva cuando se mezcla se vuelve así como espesón y aparte por el ajo. Pero lo que vamos a hacer, vamos a bañarlo, ese menjurje, ese gravy con arriba, ¿no? Ahí lo tenemos. Y sin temor a equivocarnos, lo vamos a embarrar por todo el corte. Lo volvemos a echar y va a estar embarrado sobre todo el corte hasta por el hueso. ¿Sale? Ya que tienes ese mezcla, le vas a echar la salitre. Sin temor a equivocarte, en esta ocasión tenemos sal ahumada. Esta sal es un poquito más exótica, pues, pero realmente es la misma. Sin temor a equivocarnos, plebes. Es negra, sin temor. Porque, guacha, son un grosor de 2 pulgadas, así que es mucha sal la que debe llevar. Le seguimos echando sal por todos los rincones que tenga la carne. Mira. De hecho, el aceite de oliva es para que se le pegue la sal. Hay muchas personas que dicen que la sal va después a la hora de servir, como el gallo este, como el salvaje, que llega y te echa la salitre. Pero es porque tiene una explicación. La sal hace que tú retengas líquidos. Y todo el momento de que tú le eches una sal a un corte, supuestamente se va a desjugar el corte. Pues eso ya es cuestión de hacerle a la mamada, la neta, please. Aquí ya tenemos lleno de sal este corte. Aquí tenemos un poquito de pimientita. Esta pimienta es una mezcla de pimientas blanca, roja y negra. Otro igual, si tienes pimienta regular, con pimienta regular se hace, la neta. Nomás que aquí estamos haciendo de exótico. Sin temor, echamos una gran cantidad. Igualmente, esto ya viene siendo cuestión de gustos, pues. Ojo. Si tú no le eches la cantidad suficiente de sal y de pimienta, el corte a la hora de que tú lo partas te va a salir bien desabrido, que no tiene, porque está muy grueso, pues imagínate, tiene este grosor y por dentro que no va a tener sabor, por eso es que se le echa bastante. No le puedo albergar este puto. ¿Qué pasó? Yo no puedo así, Me voy a ir, me voy a retirar. Yo me voy a ir. No, güey, es que sí va a ser, güey. Mira, si te fijas, el corte tiene así como unas incisiones por aquí. Por ahí le dejas meter mezcla. Mira. Le echa el colado ahí. Se le deja caer la mezclita esa para que. Sí, aquí es sin temor, amigos. Aquí sin temor, no va a pasar nada, no. Mira, guacha. También por aquí, estos lados, también se le echa. Por los lados que lleva la carnita. Ya tenemos aquí el carnaje, ya lo tenemos al 100. Lo vamos a dejar que repose un ratito porque se llama salmuera seca. Que la sal se penetre en la carne antes de ponerla a asar, ¿sale? Acompáñenos. Y bueno, compañeros, estamos aquí listos para iniciar con este menjurje que se aventa el comparo ahí de esos cortes exóticos. Te vamos a explicar cómo tienes que poner el brasero, porque la neta, si no lo tienes de esta manera, te va a llevar la Bernie. Y así de sencillo. Guacha. No hay otra, esa es la única. Acércame, pásame la toma esa. Si se fijan, pusimos el brasero la mitad carbón, la mitad sin carbón. ¿Y eso por qué? Porque aquí lo que vamos a hacer, vamos a sellar el corte. Eso quiere decir que la brasa tiene que estar lo más caliente posible. Tiene que estar lo más caliente posible para que se queme, como quien dice, la parte de arriba y que se selle, así se llama. Aquí, si te fijas, hicimos una así como una hacia arriba, una montañita para que esté lo más pegado al brasero. Te tiene que ir a guacha. Si tú pones la mano aquí, 2 segundos, te tiene que castrar bien zarra. Ay, a ver, ese es. A la verga.
A ver, ponla, otra vez. Ponla, a ver, otra vez, otra vez. Ponla. Es que no me di cuenta. A ver, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Cómo es? Uno, dos, a la verga. Ponla, 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 ponla. Uno, dos, a la verga. Uno, dos, a la verga. Y verde, tiene si, que estar si son dos, si son dos, si son dos. Un rango de 490 grados Fahrenheit. Pena, ay, a ver, no, mentira. Pero tiene que estar. Técnicas ahí, vergas con el compa Roche. Dos, ande, segundo, uno, dos y vamos. Mira, voy a intentarle darle tres. Uno, dos, a la verga. Voy a intentar darle tres. Pero son dos, la clave son 2 segundos. Ya pues, amigo, póngame la parrilla aquí, por favor. Oh, a ver, compa Lolo, a ver, ¿quién más? A ver, aquí, ¿cuántos segundos son? Lo mismo. Pues llegamos a la parte interesante, a ponerle el cortecito. Casi lo tiro al piso. Pones en cámara lenta ese momento donde me está llevando el abernico en la cara. Aquí, en este momento, vamos a poner la carnita. 5 minutos. Vamos a dejar la carne que se selle. Tómale cuentas. 5 minutos para que se selle esa. 5 minutos por lado. Por lado, por bueno, lado. Bueno, depende también el grosor. Si está más gruesa o más. Es dependiendo del grosor. Pues en este caso son 2 pulgadas, son 5 minutos. Arre. Si tuviera 1 pulgada, son 3 minutos. Por lado. Por la red. ¿Es nada más por los dos lados o también se le tiene que dar por la orilla? Por todos los lados. Pero primero que nada vamos a darle por los dos lados. A los 2 minutos y medio le vamos a dar un girito así tranquilón para que se haga la diagonal en el corte, que sea más visual el cuadro. Arre, ya está. ¿Sale? Ánimo. Y bueno, compa, ya estamos aquí listos para dar el primer volteraje. Vamos a dar el primer volteraje. Si te fijas, ya pasó el tiempo, pero para que veas, aquí la carne ya está quemadita, mira. ¿Sí la ves? ¿Sí la alcanzas a ver? Yo no, pues ven, no me la estoy enseñando a mí. Ah, ya. Y le está saliendo así como... Como burbujitas. Burbujita. La volteamos, eso se llama sellaje. Lo ponemos del otro lado. El mismo tiempo que habíamos dicho hace ratito. Y así nomás quedó. Ánimo. ¿Qué va a hacer? ¡Ahora se va a hacer! ¡Se tiene que hacer! ¡Hijo de la chingada! ¡Ah! ¡Genero! ¡Sabra la verga! Ya que pasó el proceso del sellado, lo que les dije del carbón a la mitad es para lo siguiente. A ver. Van a agarrar el corte y lo van a poner a la otra mitad, donde no haya nada de brasero, nada de brasa. Pues entonces lo va a poner así. Aquí hubiéramos necesitado un brasero con tapadera, pero como no lo tenemos aquí experimentando con esta madre, vamos a hacer. Fíjate, si tú pones la tapa aquí encima, se va a meter el calor por aquí y va a hacer que se cocine el corte por dentro. ¡De verga! ¿Eh? ¡Oh! Esto es para que se cocine el corte por dentro, para que quede una textura sabrosa, ¿no? Aquí ya dependerá del gusto de cada quien, si lo quieren término medio, 3/4, a punto. A mí, en lo personal, a mí me gusta que esté a punto. ¿Eso qué significa? Que tú te toques el dedo, este dedo y el índice, y te toques aquí. Si tú tocas esto y toca la carne y está el mismo aguadito, es porque está a punto. El siguiente punto, 3/4 y así. Ya, vega. Tú va por dedo. Vamos viendo. Aquí este dedo, tócalo. Está durísimo. Está el qué corte. Qué buena técnica, hecho pedazos. Así que está de la Berni. Este corte debe estar a punto, amigos. Ah, bueno, ya que vaya a estar el cortecito, vamos a poner esto aquí en el brasero y vamos a dejar que se derrita. Pero pues este momento, como todavía le falta, lo vamos a reservar por aquí. Y bueno, amigos, pues ya ha pasado el tiempo. Vamos a destapar este cuadro. Ya tenemos lo que les comenté de la mantequillita con el ajo. Aquí ya está derretida. Aquí lo siguiente que vamos a hacer es un baño. Un baño de este líquido a la carne. Simón. Mira. Lo bañamos y lo volvemos a pasar al sellaje. Para que se queme ese poquito de lo que le eché, para que se tueste. Y se lo volvemos a echar al otro lado de la cara. Dale. A ver. También al huesito. Sí, echarle. Échale.
Te va a valer Bernie. Ah, la base de. Graba eso de aquí, exótico. De aquí debajo, era así que caiga. Ahí va. ¡Le echaste todo! ¿No era todo, verga? ¡No! ¡Era un chorro! ¡Mira! No hay pedo. Déjale, quito esta madre, güey. Si se... Ah, con los ajos no va. Es que los ajos sí se puede ir, pero los ajos si se queman, vas a ver el corte quemado. Okay. Pero no hay pedo, aquí lo volvemos a voltear, lo dejamos allí un pequeño ratito, unos un minuto. Y listo. Y ahora sí, ya viene la parte interesante. Hay que comérnoslos. ¡Oh! Fíjate esto, esto es lo más importante. Tócalo. A ver. Ah, sí, está más caliente, pero sí está el punto. Ahí está. Bueno, ya tenemos el corte hecho, ahora lo vamos a reposar. Y taparlo nada más. Y hacer como una casita, porque esta madre va a tirar unos juguitos. Lo vamos a dejar reposar 4 minutos, porque si lo corto ahorita, se va a jugar. Y bueno, compa, ya estamos aquí listos para la parte final, la parte chingona. Hacerlo lo bello que es el corte, amigo. Ya si te fijas, ya lo reposamos. Aquí ya está el corte ya listo para ser devorado. Aquí lo que vamos a hacer, sacarlo de aquí de papel aluminio. Este caldito no lo vayan a tirar. No me lo vayan a tirar. ¿Por porque qué? Es bien importante. Sale. Secreto de estado el caldo ese. Primero agarramos el cuchillaje y le vamos a quitar la cuestión del ¿cómo se llama? Del huesito. Este es un postre, lo voy a poner ahí. Un postre. Mira nomás. Ay, no. Está Rogelio como a mí me gusta. Mira. Ay no, güey. Ay no, güey. Me estoy saboreando bien feo yo, güey. Mira a ver. Mira, ve esto. Ve esto. Ve lo rojito. Está a punto. Ahora sí, es momento de devorarlo. Ey, amigos. A ver. ¿Te acuerdas que te dije que no tiras el caldito? No. Aquí está. Ese caldito. Se lo vamos a echar así encima, mira. Uy. Ahora sí, amigos. Aprovecho. ¡Lléguenle! Ahora sí vamos a pasar a... ¡Mira! ¡Ey! ¿Qué le dice, viejo? No mames, güey. Puro camarón con pulpo, viejo. Ya me lo acabé, la verga. Tú, niño, estilo, ¿qué estilo? Mete el estilo ahí. Estilo Tijuana. ¿Qué me gustó, la neta? Estuvo muy chingón, muy bueno. Y pues ya saben, compas, si les gustó el video también, ya saben, rompan ese fucking pinche botón de likes, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios acá abajo, qué es lo que quieren decir, qué es lo que quieren decir el compa Rush, a mí. Así que, yo soy el compa Rush. Y yo soy el compa Watts y le mandamos un beso en su queso. ¡Vámonos! ¡Rah!